eso es la vaina. ¿Qué te acuerdas de mejor? De que Cardi B. Y tú sabes que siempre estoy Cardi B, siempre estoy cabra. Ubicado en la calle central, esquina 14 Norte, en Sánchez Luperón, Yetro Boutique. ¡Qué lo que es, meloso! Que en esta vuelta me voy a colar la buena o a la mala. Y guste o no le guste, mi feria vine a buscarla. Voy a salir explosivo y dañino como una bala. Y a tu jeva le voy a poner un sueldo para poder matarla. Tienen que rastrearme cuando se hable de rapear. Porque no soy de mentiras, rana, soy real. Tengo los contactos con la gente dura en el penal. Te puedes mandar mal por tu señalar. Te lo dejo hasta ahí. Y te puede matar. Coño, cualquiera te da par de... ¡El aplauso para el meloso! No andamos gente, andamos en diligencia. De lo que es Bill, de su luna de 1500. Lo primero que te voy a dar las felicitaciones que te merece. Gracias. Por el logro que has logrado hasta ahora y por lo que viene más adelante. Según depende de ti, de tu trabajo que tú hagas. Claro, claro, gracias. Te felicito. El público también que está ahí, que sabe que tú eres luchador. Contento, te digo feliz. Te está cambiando el color rosado. Oye, ahora no es rosado ni feliz. Estoy más feliz que Cumbay. Estoy más rosado que una fresa. Háblame cómo inicia el meloso a nivel ya de lo que es musicalmente. El meloso inicia improvisando y soltando videitos en Instagram así. Y así soltó uno por aquí. Se volvió viral. Joseando. Soltó otro videito por aquí. Se volvió viral. Soltó uno por el medio. Abrió la puerta. ¿Quién sería el que abrió la puerta? Pregúntame. ¿Quién? Lamelma.com. ¿Qué? ¿Cómo llega la mano a la Melma? ¿Cómo te digo? Primero yo inicié con 0201 Music. De 0201 Music. Me gusta eso, espérate, me gusta eso. Que he visto varias entrevistas tuyas en internet y siempre pone quién te ayudó y quién no y quién sí. Sigue ahí, 02 Music. Primeramente inicié con 0201 Music y después pasé la mano de Lamelma.com por vía 0201 Music. Y al final de la jornada, la Melma me abrió la puerta de par en par y me dijo, venga, que usted pertenece a mi equipo. Del equipo de lamelma.com, ya ustedes saben con quién estoy, que no hay antes, que para ahí, antes que llegue ahí, ¿cómo llegas tú freestyleando? O sea, en los barrios, ¿con quién te topaste? ¿Mientras que te topaste con Sin Freno? Cuéntame de eso, para que la gente sepa. Me topé con Sin Freno en La Esperanza, eso es La Esperanza, un bloque de Villafaro, ustedes están claros dónde queda eso. Y así estábamos un corito improvisando, bam, 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 bam. De ahí me di duro. Más para adelante. Sin Freno. Es mío, pero lo sonar, eso no es nada. Él está claro. Seguí más para adelante, bam, bam, bam. Rompiendo cabeza. Y al final de la jornada me volví viral en Instagram. Un par de artistas me han dado. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Yo mismo me siento más que agradecido porque tengo 22. 22 años tiene. ¿Cuál es tu nombre? ¿Mi nombre verdadero? Sí, tu nombre verdadero. ¿Con tu apellido y Tokio? No, como tú quieras ponerlo. Christopher. Este se llama Christopher. No, yo le digo el mono, pero es que se llama Christopher. Ya tú sabes. Tú vienes siendo Christopher Duval de la película. Oye, lo que hay. Me llamo Christopher, en verdad. Y me siento más que agradecido porque vuelvo y te digo, tengo 22 y no pensaba que iba a estar donde estoy ahora mismo. Gracias a Dios. Gracias al Señor. ¿Cómo llega la firma del Alfa Record? El que pega los temas en cuestiones de segundos. Ya no es de minutos ni de horas, cuestiones de segundos. Vuelvo y le digo, la Melma me abrió la puerta grande. Sí. Me dijo, venga, que usted va a pertenecer a este sello. Del sello de lamelma.com, la Melma me dijo, venga, doble por aquí. No me dijo doble, él dobló el mismo porque él siempre está en la volanta. Y llegamos allá, el jefe de récord por vía lamelma.com. Y Chael, que es mi hermanito, que lo quiero un tro también. Al final de la jornada, el Alfa me sentó, me adiestró y me dijo, ustedes ahora en adelante banda ruleta. Y estamos ruleta todo el mundo. Háblame de ese tema, cuando estaban colaborando con el tema. ¿Cómo fue ese día que tú me estabas contando que entraste para el estudio, que estabas medio nervioso? Cuéntale al público para que sepa de eso. Ustedes saben que cualquiera se mete nervio, tanto con... el psicópata del movimiento, porque que no es Dios, pero es el jefe del movimiento, ¿me entiendes? Y al estar yo ahí, así mirándolo, y él hablándome, y yo, lejos, ¿es él o no es él? Y yo, sí, es él, pero
estoy aquí pero no soy yo, como dice la música. Sí. Al final de la jornada puse mi mente en lo que tenía que estar y salió ese éxito del estudio de Chael y hoy en día se pegó en par de minutos, como usted lo dijo. Sí. Pegado. ¿Qué se siente estar pegado? Que tú sales ahora mismo y el carajito, una foto, una foto. La mujer es en papi, una foto. Pero qué bueno está. Pero te estoy diciendo que ni yo me lo creo. Yo ni sé qué se siente porque que ni yo me lo creo. Papá, pero usted ve que yo salgo ahí en verdad, hasta la vieja. La vieja que no están en muchachos, los jóvenes ahora mismo están en el meloso. Tú ves a la vieja con los pañuelos y los niños que nacen con sus pañuelos de una vez. Alegre, oíste, contento que se siente bien. Hasta tú. No me voy a sentir bien si es lo que me gusta todo el tiempo. Otra colaboración que está dando un palo con Químico Ultra Mega, el espagueti. Chupalo, chupalo. Jálalo, jálalo. Comiendo pila de espagueti, usted no sabe. ¿Cómo llega esa colaboración? Sí, esa colaboración llegó vía la Melma. La Melma que sabe de todo, volví y le digo que es la que tiene la volanta. Dobló para allá y de una vez me dijo, móntese ahí con fulanito y breguen ahí así. ¿Tu familia qué opina sobre tu progreso actualmente? Más feliz que con bebo, volví y le digo, porque qué. ¿Tú eres así, natural? Oh. Ah, porque yo estoy ahora mismo en lenguaje, en lengua española. No. No, porque un ejemplo, detrás de cámara yo soy otra persona. En la cámara yo hago un papel, a eso que me refiero. No, en verdad yo soy así, mi papá, porque es que, dígame usted, mi mamá es alegre, mi papá también, y yo soy alegre. Porque si fuera aburrido no hubiera sido artista, creo, yo hubiera sido policía. O guardia. O guardia, para que esté claro, porque es que a la gente hay que estarle alegre todo el tiempo. Futuro proyecto, el meloso, bueno. El más pegado actualmente, de la nueva. Vienen un par de colaboraciones buenas, si quiere un par de sorpresitas. Ustedes están esperando, yo lo cojo del amante y el meloso, ¿verdad que sí? ¿Viene eso también? Yo lo cojo del amante y el meloso, un palo. Dice que usted anda ruleta vaciándola y comiendo espagueti y curándose, ahora usted lo va a coger con la manta. Llévese de mi timao. Dale un poco del verso que tú tiraste en el tema con el Alfa. Dice así, dice, aquí los dos estamos ruleta, tenemos papeleta, tenemos la jipeta, pilecreta y la vereta. Tu mujer una fresca, me enseñó la doteta, me dijo mi meloso, yo quiero que me lo... Y el jefe a mí me dijo que la pise y que la choque, que la vuelva loca para que tú te me sofoque. Andamos con mujeres que ninguna son rebote y ustedes están flagoseando, dando vaco y con cicote. Bárbaro, uno tiene todo lo que tú quieres, las mujeres, los poderes, nunca te me alteré. No quiera tu verme si se me sube la serie, aquí lo notamos ruleta y de la envidia tú te mueres. El que es eso soy yo. Te lo voy a dejar hasta ahí para que lo busque en YouTube. Vieron la colaboración con el Nene de la Amenaza, me dijo la Melma. No te desesperes, que tú no eres Pérez. ¿Tu apellido es Pérez? No, pues entonces. Viene una vuelta con el Nene de la Amenaza. Si Dios quiere y lo permite, pero que es una sorpresita. Bill, no me hagas sacar de mi casa. Y aquí a 5 años, ¿dónde tú quiere estar? De aquí a 5 años yo quiero estar como el jefe. Claro. ¿Y sigue trabajando así? Sí. Yo quiero ser en verdad como él, porque tú lo conoces más que yo. Sí. Yo tengo 2 días con él, usted está claro. Son 2 días que yo tengo aquí. Uh-huh. Usted lo conoce a él más que yo, a usted lo conoce más que a mí. Usted sabe lo que le quiero dejar dicho. Sí, pero mientras tú trabajando, está todo bien. Yo lo que quiero ver es siempre trabajando, el público también. Porque en verdad lo que tú has hecho hasta ahora, al público le ha gustado. Si no, no tuviera ni siquiera 10 seguidores. Por lo tanto, eso le digo que lo que le voy a... ¿Qué tú tienes para decirle al público que te apoya hasta ahora? Que te ha apoyado desde el inicio hasta ahora. Oiga, síganme apoyando, que le voy a poner una pollera a cada uno. Mentira, el mío y la mía. Ustedes están todos mis melosos y mis melosas. Lo que pasa es que estoy contento con ustedes y más que agradecido. Levanta tu mano derecha. Jura el meloso decir la verdad y nada más que la verdad. Claro, mis melosas. ¿Qué melosas fue lo que pasó con el Cherricón? Mierda, pero tú. ¿A qué nivel, dame luz? ¿A qué fue lo que pasó? Que hay un video tuyo en YouTube tirándole a él después de una controversia. ¿Qué fue lo que pasó? Pon no, claro a la gente. No, porque en verdad, siempre y cuando hay que ser agradecido. Y el que no es agradecido no va a llegar a ningún lado. ¿De qué barrio tú eres? De villafaro.com y de aquí mismo en La Cañita. ¿Cómo llega ese chisme tuyo y del Cherry? ¿Qué te digo? Él y, la risa. Él y yo estamos, tú sabes, de aquel entonces, desde antes él no está ni siquiera en la acera. Entendí.
¿Qué pasó contigo que te vimos en las redes preso? Aclarar eso al público, que le debe eso al público. Uno palomo. Uh-huh. Ustedes ven esa marquita que yo tengo ahí. Sí. Vino por esa vuelta. Un tiempo atrás, un par de meses atrás, me querían hacer una vuelta, un problemito, yo dejé de asistir allá a la fiscalía, me cantan rebeldía. ¿Me entiendes? Me querían hacer una vuelta, pero gracias al señor estamos aquí, se hable. Pero ahora, porque usted ha pegado aquí sin agarrarse de eso, para buscarse un par de pesos. En sí, sí, pero yo lo entendí porque yo dejé de asistir. Yo okay. Tenía que firmar y dejé de ir, en verdad. Okay. Pero como tú sabes que todo el mundo maquina por su bien, ellos maquinan. Ahora vamos a darle ahora. Ahora hay esto. Van. Tiene vaqueo, tiene esto. Eso se acaba y yo sigo trabajando, ¿oyeron? Maldadoso. Vamos a dar un verso. Yo quiero que tú me improvises con lo que yo te vaya diciendo. Claro, mi papá, es una orden. Y ustedes saben, le voy a beber agua. Empieza con la merma. Agradeciéndole a la merma y después el alfa. Dale. Melma, te agradezco porque soy muy fresco. Te agradezco que me parezco a Ñeñeco. Mira lo bonito que estoy, yo ni me merezco tan como estoy. Porque soy muy fresco, Melma.com. Usted es mi papá y el alfa, no se diga más. Mire, usted nada más hizo hablar y me pegó. Y ya, estoy pegado, sonando en todos los lados. Ruleta y con espagueti por todos los lados. Químico. Químico, mi hermanao, usted está allá afuera y yo de este lado, pero como quiera está todo. Y yo también, usted conmigo se ganó un 100. Yo, entrevista. La entrevista, una vaina heavy, una vaina bien bonita. Con mi gente manadita. Tú comes galletica porque yo no como eso, yo lo que como es Dorito. Y siempre ando con bien bonito. Que es lo que mi hermanito. Apoyo. Come pica pollo, pa' que te tripee, pa' que no caiga en un hoyo, pa' que tú veas como yo a ti te degollo. Merma, que lo que es, y este cojollo. DJ Topo, tu amigo. DJ Topo, tú estás todo, 5 preguntas pa' el meloso. ¿Qué es lo que tú dices? Móntame, pomposo. ¿Qué es lo que tú dices, morenito? DJ Topo, el más bonito. Por ahí. Coño, está combinado con la música. Me siento bien por tu progreso. No, no, gracias, mi papá. Yo gracias, sé que los que están alrededor tuyo también. Mira, te voy a decir la verdad. Ah, recuérdate. Te sientes bien por mi progreso. Por mi progreso, me di cuenta. Me di cuenta. ¿Por qué? ¿Cómo lo notaste? No, porque te noto tu cara, estás feliz. Estás feliz. No, me gusta ver al otro progresar. Pues yo sé que tú progresas. Algún día yo también voy a progresar por vía tuya. Claro. No sé, tú me entiendes. Para que entienda mejor el público que no está viendo. Si yo estoy aquí, ¿verdad? ¿Dónde estoy, verdad? Tú también estás aquí, pero hoy en día tú vas a tener otra posición. Cuando mira, yo no he llegado por la jaranería o lo que sea, tú vienes para ti de ahí, ven. Vámonos. Y yo subo donde tú estás, ¿entendiste? Vámonos. Entonces, una mano lava la otra. Así como la merma te está ayudando ahora y el alfa también, en un futuro puede ser que tú ayudes en algo que yo necesite que esté a tu disposición. Me alcanza. ¿Entiendes? Claro, claro. No me hablo de tu mamá, no me hablo de tu papá, háblame de ellos. Bueno, ¿cómo te explico? Ellos están súper agradecidos conmigo y yo con ellos porque ellos fueron los que me dieron esta vida para yo poder estar sentado aquí con esta entrevista y estar ruleta comiendo espagueti y vaciándola. Yo no tengo ni palabra, el mío. Esa palabra yo creo que no está ni en el diccionario para agradecerle a su mamá ni a su papá. Porque les voy a decir la verdad. Si no es por eso, si ellos no hubieran chichado, ustedes no hubieran conocido el meloso. No le voy a decir nada. Dame el verso ahora de Químico Ultra Mega, el tema. Dice así, dice así, dice así. Dale ahí. Esa mala, esa mala, mala, mala. Esa mala quiere que yo se la eche y me aproveche, pero ayer le eché 10 polvo y ya no me queda leche. A mí me da igual que el jevito tuyo sospeche, porque yo te traje espagueti y fue pa' que tú te apeche. Chúpamelo suave que yo le eché guasacaca. Tú eres bellaca y te ve coqueta aunque sea flaca. Tú tienes tu montura y siempre anda con la paca, pero soy tu meloso y te traje espagueti y pasta. 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 Pasta, pasta, pasta. Pasta. Es una cura total. Dale un beso picante a ti mismo, de lo que tú quieras. Sí.
Yo te recomiendo que mejor coja otro camino, porque aquí te prenden normal como quiere un fino. Aquí somos malísimos y yo peor que Al Pacino. Me pongo los ojos chinos y te saco hasta el intestino. Sí, en la cañita hay pila de asesinos. Y eso que no te ha dado luz de lo que hay en Cancino. Aquí vive un flaquito también que se llama Nino, que lo de le date pepa nada más que tú seas marino. Yo estoy camino fino, si no hago más y el patino, porque tenemos gente hasta de los pinos. Somos calentones, tenemos la cipo por montones. Andamos con cañones repletos de municiones. Tú mueves de frente y se te salen los mojones. No me menciones, no hagas que te decojones, que tengo tiguero en el mamo a mis disposiciones. De Catanga y de los calzones. Yo se lo voy a dejar hasta ahí porque después se funde. Hermano, bendiciones. Despídete de tu público y diga lo que tú quieres que sepa el público para finalizar la entrevista. Ustedes saben lo que yo quiero, que ustedes sepan. Que no me dejen de seguir, no me dejen de oír. Pero tiene que ponerte bien siempre con el público. No defraudarlo. Si lo defraudo, es cuando yo te así. Y eso no va así ahora. Ustedes saben lo que le queriendo dejar dicho. Dicho. Señores. Mi producho, él no sabe de nada. El que sabe la vuelta es la cámara que nos está grabando nosotros dos. Compártelo, da like. Síguelo apoyando, que en verdad el chamaquito se lo merece, lo ha ganado. Y seguirá trabajando bajo el sello de la Melma, el jefe de récord. 001 Music. Y dile a la Melma que le diga al jefe de récord que le baje dos, para que no le ponga una querella. Y que le diga a Bill Production que yo soy el menor de las redes. El meloso. Estamos activos. Bendición de Dios. Qué loco. Si tú haces eso en vivo, yo quería una fiesta, ya tú ya me voy a curar. Pero si tú no...